Buenas tardes. En ausencia y en apego a nuestro reglamento interno del Consejo, les doy la más cordial bienvenida a la 22ª sesión ordinaria del Consejo de la Alcaldía de Xochimilco y al público que nos acompaña vivo a través de las redes sociales de la Alcaldía y de acuerdo a lo establecido en los artículos 84, 86 y 87 y artículo 93 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de Ciudad de México, les doy la más cordial bienvenida. A continuación, siendo las 12:26 minutos del día lunes 30 de noviembre del 2020, daremos inicio formal a los trabajos de la sesión, comenzando con el pase de lista de las y los concejales. Concejal María de Los Ángeles Pelagio Flores. Presente. Concejal Jorge Núñez Becerril. Presente. Concejal Ana Gabriela Villanueva Huerta. Presente. Concejal Ángel Delgadillo Labastida. Presente. Concejal Eros Jesús Rodríguez Sánchez. Presente. Concejal Atenas Gallardo Galicia. Presente. Concejal Simón Sandoval Aguirre. Presente. Concejal Luis Felipe Eguía Pérez. Presente. Concejal Nitzia Lucero Rosa Chávez. Presente. Su compañera concejal María Elena García. Gracias, compañeros. Cedo la palabra al secretario técnico para que dé cuenta de la asistencia a la 22ª sesión ordinaria. Y para efectos de la sesión, hay una asistencia de 10 concejales y el secretario técnico, por lo que con fundamento en el artículo 91, fracción segunda de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, se cuenta con el quórum legal para la realización de la 22ª sesión ordinaria del Consejo de la Alcaldía de Xochimilco. Declaro el inicio formal de esta 22ª sesión ordinaria, así como de los trabajos concernientes a la misma, solicitando al secretario técnico de lectura a la orden del día. Con su venia, presidente. El orden del día es el siguiente. Punto número 1, lista de asistencia. Punto número 2, lectura y aprobación del orden del día. Punto número 3, aprobación del acta de la 21ª sesión ordinaria del Consejo de la Alcaldía de Xochimilco, realizada el jueves 29 de octubre de 2020. Punto número 4, aprobación del acta de la 4ª sesión solemne correspondiente al 2º informe de actividades del Consejo de la Alcaldía de Xochimilco, realizada el viernes 30 de octubre de 2020. Punto número 5, aprobación del acta de la 4ª sesión extraordinaria realizada el 13 de noviembre de 2020, correspondiente a la aprobación del anteproyecto de presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2021 de la Alcaldía de Xochimilco. Punto número 6, aprobación de la instalación del módulo Ombudsnet por parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en las instalaciones del Consejo de la Alcaldía de Xochimilco. Punto número 7, renovación de licencia temporal de la licenciada Erika Lisset Rosales Medina ante el Pleno del Consejo de la Alcaldía de Xochimilco. Punto número 8, aprobación de las comparecencias de los directores generales de Medio Ambiente y Participación Ciudadana ante Comisiones Unidas del Consejo de la Alcaldía Xochimilco. Punto número 9, acciones realizadas por la Alcaldía de Xochimilco para mitigar los riesgos de contagio por COVID-19. Punto número 10, asuntos generales. Finalizada la lectura, pongo a consideración de las y los concejales los puntos generados en la orden del día. Se somete a votación del pleno el orden del día. Los que estén a favor, sírvanse a levantar la mano.
En contra. Abstención. Aprobado por unanimidad de las y los concejales el orden del día mencionado. Una vez realizada la anterior, solicito al secretario técnico continuar con el desahogue de la orden del día. Como tercer punto es la aprobación del acta de la 21ª sesión ordinaria del Consejo de la Alcaldía de Xochimilco, realizada el jueves 29 de octubre de 2020. Toda vez que el acta fue distribuida y consensada por las y los integrantes de este consejo, solicito la anuencia del pleno para la dispensa de la lectura y autorizo al secretario técnico realizar la consulta. Se somete a consideración del pleno la dispensa de la lectura del acta de la 21ª sesión ordinaria del Consejo de la Alcaldía de Xochimilco, realizada el jueves 29 de octubre de 2020. Los que estén a favor, sírvanse a levantar la mano. Aprobado por unanimidad de las y los concejales, la dispensa de la lectura del acta de la 21ª sesión ordinaria del Consejo de la Alcaldía Xochimilco. Solicito al secretario técnico realizar la votación para la aprobación del acta. Se somete a votación del pleno la aprobación del acta de la 21ª sesión ordinaria del Consejo de la Alcaldía de Xochimilco, realizada el jueves 29 de octubre. Los que estén a favor, sírvanse a levantar la mano. Aprobado por unanimidad de las y los concejales, el acta de la 21ª sesión ordinaria del Consejo de la Alcaldía de Xochimilco, realizada el jueves 29 de octubre del 2020. Solicito al secretario técnico continuar con el desarrollo de la sesión. Como cuarto punto del orden del día, aprobación del acta de la 4ª sesión solemne correspondiente al segundo informe de actividades del Consejo de la Alcaldía de Xochimilco, realizada el viernes 30 de octubre de 2020. Toda vez que el acta fue distribuida y consensada por las y los integrantes de este consejo, solicito la anuencia del pleno para la dispensa de la lectura y autorizo al secretario técnico realizar la consulta. Se somete a consideración del pleno la dispensa de lectura del acta de la 4ª sesión solemne correspondiente al segundo informe de actividades del Consejo de la Alcaldía de Xochimilco, realizada el viernes 30 de octubre de 2020. Los que estén a favor, sírvanse a levantar la mano. Adelante. Aprobado por unanimidad de las y los concejales la dispensa de la lectura del acta de la 4ª sesión solemne correspondiente al segundo informe de actividades del Consejo de la Alcaldía Xochimilco, realizada el día viernes 30 de octubre del 2020. Solicito al secretario técnico realizar la votación para la aprobación del acta. Se somete a votación del pleno la aprobación del acta de la 4ª sesión solemne correspondiente al segundo informe de actividades del Consejo de la Alcaldía de Xochimilco, realizada el viernes 30 de octubre de 2020. Los que estén a favor, sírvanse a levantar la mano. Aprobado por unanimidad de las y los concejales el acta de la 4ª sesión solemne correspondiente al segundo informe de actividades del Consejo de la Alcaldía Xochimilco, realizada el viernes 30 de octubre del 2020. Solicito al secretario técnico continuar con el desarrollo de la sesión. Como quinto punto del orden del día, aprobación del acta de la 4ª sesión extraordinaria, realizada el 13 de noviembre de 2020, correspondiente a la aprobación del anteproyecto de presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2021 de la Alcaldía de Xochimilco. Toda vez que el acta fue distribuida y consensada por las y los integrantes de este consejo, solicito la anuencia del pleno para la dispensa de la lectura y autorizo al secretario técnico realizar la consulta. Se somete a consideración del pleno la dispensa de la lectura del acta de la 4ª sesión extraordinaria
realizada el 13 de noviembre de 2020, correspondiente a la aprobación del anteproyecto de presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2021 de la Alcaldía de Xochimilco. Los que estén a favor, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad de las y los concejales, la dispensa de la lectura del acta de la cuarta sesión extraordinaria realizada el 13 de noviembre del 2020, correspondiente a la aprobación del anteproyecto de presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2020-2021 de la Alcaldía de Xochimilco. Solicito al secretario técnico realizar la votación para la aprobación del acta. Se somete a votación del Pleno la aprobación del acta de la cuarta sesión extraordinaria realizada el 13 de noviembre de 2020, correspondiente a la aprobación del anteproyecto de presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2021 de la Alcaldía de Xochimilco. Los que estén a favor, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad de las y los concejales, el acta de la cuarta sesión extraordinaria realizada el 13 de noviembre del 2020, correspondiente a la aprobación del anteproyecto de presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2021 de la Alcaldía Xochimilco. Solicito al secretario técnico continuar con el desarrollo de la sesión. Como sexto punto del orden del día, consiste en la aprobación de la instalación del módulo Ombudsnet por parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en las instalaciones del Consejo de la Alcaldía de Xochimilco. Se le cede la palabra a la concejal Marielena García Gallegos. Gracias, compañeros, y buenas tardes a todos, a toda la gente que nos sigue por redes sociales. Y pues como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, conforme al artículo 8 y 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos y de la Ley Orgánica de la Ciudad de México, en sus artículos 52, 54, 55 y 56 de nuestro reglamento interno, como presidenta de la Comisión Especial de Derechos Humanos, agradezco la instalación de este nuevo y novedoso buzón Ombudsnet, que se instalará en nuestras oficinas. Tiene la finalidad de atender las quejas de la ciudadanía de una manera más eficaz y eficiente a través del Internet. Como ciudadanos, podemos estar más cerca de las instituciones de derechos humanos, no solo también a nivel local, sino también a nivel federal, donde sus quejas podrán ser canalizadas para una pronta respuesta y asesoría legal. Es por ello que siempre esta comisión ha tenido a bien atender las solicitudes de la ciudadanía. Y este es uno de más de lo que se muestra en esta delegación, en nuestra delegación, que nuestros derechos humanos, la delegación o la alcaldía en este caso, las atiende de manera pronta y expedita. En consecuencia, se facilitará a la población tener acceso inmediato a los servicios de derechos humanos, además de fortalecer lo que mandata el artículo 1 y el artículo 4 de la Constitución Política, donde se dice que todas las autoridades en el ámbito de la competencia estamos obligados, en este caso, a responder todo lo que son quejas de derechos humanos. Muchas gracias, compañeros concejales. Les comento que a partir de hoy, este Ombudsnet estará instalado en estas oficinas del Consejo. Muchas gracias. Y también algo muy importante, comentarle a la ciudadanía que no nada más aquí en nuestras oficinas del Consejo, sino también en el edificio de Gladiolas ya se encuentra instalado un Ombudsnet. De igual manera, y los invitamos a que lo visiten. Gracias. Se somete a votación del Pleno la aprobación de la instalación del módulo Ombudsnet por parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en las instalaciones del Consejo de la Alcaldía de Xochimilco. Los concejales que estén a favor, sírvanse levantar la mano. Adelante, presidente. Aprobado por unanimidad de las y los concejales la instalación del módulo Ombudsnet por parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
en las instalaciones del Consejo de la Alcaldía Xochimilco. Solicito al secretario técnico continuar con el desarrollo de la sesión. Como séptimo punto del orden del día, es la renovación de la licencia temporal de la licenciada Erika Lisset Rosales Medina ante el Pleno del Consejo de la Alcaldía de Xochimilco. Con fecha 27 de noviembre del 2020, recibí una carta firmada por la licenciada Erika Lisset Rosales Medina y en apego al artículo 53, apartado A, numeral 8, 9 y 11, apartado C, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México, Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, capítulo 11, artículo 69, en su título 4, capítulo 1, artículos 81 y 82, en su reglamento interno del Consejo de la Alcaldía de Xochimilco, título 3, capítulo 2, fracción octava, capítulo 1, título octavo, artículo 129, artículo 2, artículo 131, fracción segunda y fracción séptima, donde solicita la renovación de la licencia temporal al cargo de la concejal de la alcaldía de Xochimilco, misma que tomó protesta el día 1 de octubre del 2018. Se somete a votación nominal la renovación de la licencia temporal a cargo de la concejal de la alcaldía de Xochimilco, la licenciada Erika Lisset Rosales Medina. Concejal Jorge Núñez Becerril. A favor. Concejal Ana Gabriela Villanueva Huerta. A favor. Concejal Ángel Delgadillo Labastida. A favor. Concejal Eros Jesús Rodríguez Sánchez. A favor. Concejal Atenas Galicia. A favor. Concejal Simón Sandoval Aguirre. El señor Simón, ¿no? Concejal Simón. Concejal Simón Sandoval Aguirre. A favor. Gracias. Concejal Luis Felipe Guía Pérez. A favor. Concejal Nitzia Lucero Rosas Chávez. A favor. Y la de la voz, concejal María Elena García, a favor. Concejal Castillo. La mitad de las... Aprobado por unanimidad de las y los concejales la renovación de licencia temporal al cargo de la concejal de la alcaldía de Xochimilco, de la licenciada Erika Lisset Rosales Medina. Faltó la concejal Ángeles. Falté yo. Perdón, compañera concejal Ángeles. A favor. Gracias. Solicito al secretario técnico dar seguimiento a la orden del día. Como octavo punto del orden del día es la aprobación de las comparecencias de los directores generales de Medio Ambiente y Participación Ciudadana ante Comisiones Unidas del Consejo de la Alcaldía de Xochimilco. El Consejo acordó convocar a comparecencias a los directores generales de Participación Ciudadana y Medio Ambiente para tratar el tema sobre el ejercicio presupuestal 2020. No hay comentarios. Combinando a los mismos, entregará su informe con 2 días de anticipación. El director general de Medio Ambiente, el martes 1 de diciembre, viernes 4 de diciembre a las 12 horas, y el de Participación Ciudadana, el miércoles 2 de diciembre del 2020 a las 12 horas. Estas comparecencias se llevarán a cabo de manera virtual. Se somete a votación nominal la aprobación de las comparecencias de los directores generales de Medio Ambiente y Participación Ciudadana ante Comisiones Unidas del Consejo de la Alcaldía. Compañero concejal Jorge Núñez Becerril. A favor. Ana Gabriela Villanueva Huerta. A favor.
Concejal Ángel Delgadillo Labastida. Está reconectando, lo sacó el internet. Concejal Ángeles Peláez. A favor. Concejal Jesús Rodríguez. A favor. Concejal Atenas Gallardo Galicia. A favor. Concejal Simón Sandoval Aguirre. A favor. Concejal Luis Felipe Eguía Pérez. A favor. Concejal Nitzia Lucero Rosas Chávez. A favor. Concejal Ángel Delgadillo Labastida. Y la de la voz, concejal María Elena García, a favor. Por unanimidad de las y los concejales, la aprobación de las comparecencias de los directores generales de Medio Ambiente y Participación Ciudadana ante Comisiones Unidas del Consejo de la Alcaldía. Solicito al presidente, al secretario técnico, dar seguimiento a la orden del día. Como noveno punto del orden del día, acciones realizadas por la Alcaldía de Xochimilco para mitigar riesgos de contagio por COVID-19. Gracias. Buenas tardes, licenciada Juanita Delgado. Hola. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Vamos a someter a votación, en este caso, la aprobación para que usted nos pueda dar el informe de COVID. Claro que sí. Gracias. Compañeros concejales, los que estén a favor de que se dé el informe de COVID por parte de la licenciada Juanita Delgado, la directora general de Desarrollo Social, les pido por favor que levanten la mano los que estén a favor. Gracias, compañeros concejales. Aprobado por unanimidad que la licenciada de Desarrollo Social, en este caso Juanita Delgado, nos dé un informe sobre COVID de la Alcaldía Xochimilco. Adelante, Juanita. Muchas gracias. Saludo con respeto al pleno de este consejo. Y bueno, a continuación daré a conocer las principales acciones realizadas por parte de varias áreas de esta alcaldía, preocupados por la situación que prevalece en nuestra demarcación, así como en todo el país y el mundo. Bueno, daré inicio. ¿Me permiten poner mi presentación? Bien, bueno, este es al corte del día 24 de noviembre. En apercibimientos a establecimientos que incumplen medidas, se realizaron la visita de 142 establecimientos en los cuales incumplen con las medidas sanitarias, mismas que fueron canalizadas al área de jurídico para su intervención y para las acciones conducentes. Con un total de 134 establecimientos revisados en barrio San Marcos y 8 en barrio 18, para dar un total de 142. En relación a la ley seca, en coordinación con la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, se llevó a cabo la inhibición de 14 establecimientos con venta de bebidas alcohólicas, así como la suspensión de una fiesta clandestina, misma que fueron sancionados. Bueno, como pueden ver, hay varias fotografías en relación a las acciones que estoy comentando. Se hizo presencia en el pueblo de Santa Cecilia Tepetlapan y el barrio de San Diego, donde visitamos a los responsables de las fiestas patronales con la finalidad de informarles que no se permitirá hacer ningún evento masivo para evitar la propagación de COVID-19. Cabe señalar que actividades religiosas que se realizan en diferentes poblados, se tiene esta comunicación con los responsables de las capillas y fiestas patronales. Se recuerda a los ferieros de nuestra comunidad que no hay permisos para la colocación de juegos mecánicos. En cumplimiento de medidas sanitarias en gimnasios, continuamos con la supervisión de los gimnasios de la demarcación con la finalidad de verificar el cumplimiento de los lineamientos de medidas de protección a la salud que deben cumplir el sector deportivo
para salvaguardar la integridad de la comunidad. Y bueno, dentro de las acciones relevantes, la vigilancia de establecimientos mercantiles y bancos por parte de la policía de sector, ay, perdón, sí, de sector, la Marina y Guardia Nacional con 310, con 300 recorridos. Vuelos de dron, 60 vuelos de dron, operativo cierre de chelerías y fiestas por parte de Policía Auxiliar, Guardia Nacional, Dirección de Gobierno y el INVEA, con 250 establecimientos y 230 fiestas inhibidas. Recorridos en embarcaderos por parte de Policía Ribereña y Policía Auxiliar, monitoreando 10 embarcaderos. Nuestras brigadas continúan con la sanitización. Hemos realizado 345 puntos en colonias, pueblos y barrios, 530 domicilios atendidos con sanitización en campamentos, oficinas y espacios de gobierno, así como vehículos oficiales. Zonas con mayor riesgo de contagio previamente identificados. Todo esto lo hacen llegar por diferentes medios, Xochihuahua, directamente a las oficinas de cada una de nuestras áreas, y así es como se hace el calendario con los compañeros de servicios médicos y también con Protección Civil, así como con gobierno. De manera coordinada con el gobierno de la Ciudad de México, apoyamos en los kioscos de la salud en puntos de alto contagio ubicados en este momento en Santiago Tulyehualco, en el centro de Xochimilco y actualmente en Jaltocán. Quiero hacer mención y detenerme en este momento. Haciendo pruebas rápidas. La gente llega, sigue los protocolos de salud, la sana distancia, uso de cubrebocas y sanitización, donde los vecinos les toman su prueba y en 20 minutos tienen el resultado para que tengan la certeza de si fueron positivos o negativos. Hay una gran afluencia en estos espacios, estamos coordinados con el área de participación ciudadana de CIVISO y la alcaldía. Nuestros compañeros de estructura están todos los días en esos puntos, atendiendo a la ciudadanía, hay una gran afluencia. Es preocupante también, quiero comentarlo, que aproximadamente entre el 11 y el 12.3% de esas pruebas están siendo positivas. Continuamos. Pruebas rápidas de COVID del 15 de julio al 16 de noviembre con 19,835 pruebas COVID en total, de las cuales 1,187 pruebas son rápidas. En este momento no tenemos el dato pues de Jaltocán porque el día de hoy se aperturó ese mega kiosco. Se han realizado traslados de 150 pacientes con COVID a hospitales de recuperación de Citibanamex, así como a distintos hospitales de la red. En el kiosco, ¿esta es otra? En los kioscos de programa Colonia, Barrios y Pueblos Prioritarios y Zonas Aledañas, entregamos cubrebocas y gel antibacterial. Brindamos información a los ciudadanos con sintomatología a que acudan a la toma de pruebas COVID-19. Repartimos en total 23,077 cubrebocas de lo que va del mes de junio que inició con toda esta situación de los kioscos al día 24 de noviembre. Con un total de 23,077 cubrebocas, 220 litros de gel antibacterial y 141 litros de sanitizante. Sanitización para rutas de transporte público. Bueno, las rutas que se están monitoreando y las cuales se están sanitizando son las 76, la 100, la 36, 20, 55 y 61. RTP Nativitas Alameda Oriente, RTP San Lorenzo Xochimilco,
y el CETRAM Goitia con las rutas 20, 55 y 61 y la lanzadera de San Pablo de la ruta 93. Sanitización en unidades de ruta de transporte. Bueno, aquí viene una serie de fotografías donde pueden darse cuenta del trabajo que están realizando mis compañeros en cada una de sus áreas. Intensificamos la campaña uso de cubrebocas con estos dos eslogan, que es sin cubrebocas no se le atenderá en este negocio, dirigido a negocios mercantiles. Y bueno, la otra es en boca cubierta, no entra el virus, usa cubrebocas. En cuanto a las cremaciones, en los panteones y crematorio del Panteón Jilotepec, se continúa trabajando las 24 horas del día, brindando el servicio gratuito y trato digno a familiares de los fallecidos. Se pintaron 200 bardas en puntos estratégicos con las recomendaciones, uso de cubrebocas, lavado de manos y sana distancia. Y bueno, en general, este es parte del trabajo que la estructura de la alcaldía Xochimilco está realizando en relación al COVID-19. Muchas gracias por su atención. Gracias, directora. Gracias, directora. ¿Algún consejo la sea hacer uso de la palabra? Sí, pasa un segundo. Compañera concejal Atenas, compañera concejal Nitzia y compañero concejal Simón. Adelante, concejal Gabriela Villanueva. Adelante, compañera concejal Atenas. Gracias, concejal presidenta. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña por redes sociales, a todos mis compañeros y a la licenciada Juanita. Yo nada más quisiera saber si nos pudieran repetir el número que tienen para poder denunciar las fiestas clandestinas, ya que el fin de semana que estuve en recorrido, mucha población dice que hay fiestas, pero que a veces no se hace la llamada a una patrulla y demás, se hace la denuncia, pero a veces no llegan. Entonces, si pudieran darnos otro número que tengan de la alcaldía para poder hacer estas denuncias y que se atiendan, ¿no? Porque pues al final sabemos que estamos en una situación bastante peligrosa. Entonces, sí quisiera saber qué pueden proporcionarnos para solucionar esta situación. ¿Es cuánto? Voy respondiendo conforme me van haciendo las preguntas. Sí, adelante, efectivamente. Bien, bueno, miren, hay varios mecanismos. Ustedes saben que contamos con la base plata para esta situación. Contamos también con el Xochihuat, de manera de que en Xochihuat pues hay fiestas que continuamente se están registrando cada 8 días, entonces hay que hacer la denuncia por Xochihuat. Base Plata, Sector Noria, ¿me das el número? Sector Noria y Sector Tepepan. Les haremos llegar también de manera documentada cuáles son los contactos directos y también los jefes de sector para que ustedes también puedan informar a la ciudadanía. Pero hay un número especial que es donde están todos los sectores que, si lo quieren apuntar, es el 55, 56, 75, 15, 51. Bien. Y también pueden hacer su denuncia por el SWAT y llega directamente al área correspondiente. ¿Vale? Adelante. Gracias, Juanita. Compañera concejal Nitzia, tiene la palabra. Muchas gracias, compañera concejal María Elena. Bienvenida a la directora y muchas gracias a los que nos acompañan en redes sociales. Buenas tardes, compañeros concejales. Gracias. Es insistir en el tema que ya habíamos tocado desde hace varios meses, en el tema de repartir gel en las entradas de los mercados, no nada más en el central de Xochimilco, sino también en los pueblos, porque no hay un control real de entradas y salidas en los mercados, y es donde inevitablemente nos juntamos pues, todos los ciudadanos, porque tenemos que ir a comprar nuestros productos ahí. Es
no han considerado de verdad, ya en la sesión anterior, ya lo habíamos comentado con el alcalde, el tema de que sí lo hagan, es urgente, va a haber ya estamos al límite del semáforo rojo, hay muchísima gente que se está contagiando de nuevo, y para la actividad económica creo que no es opción, y las medidas, como insistió desde siempre, son para los más pobres y para las personas que venden todos los días y que se tienen que ganar el sustento todos los días. Es por ello en insistir en el tema de entradas y salidas en los mercados y de poner gel y cubrebocas en las entradas y salidas, para que haya un control de cierta forma con la afluencia de gente que va todos los días al mercado. Gracias. Sí, coincido en algunas situaciones con usted, licenciada Nitzia. Aún así, cada mesa directiva de los diferentes mercados en relación con la alcaldía tiene sus reuniones donde me ha tocado verlo, lo puedo decir este fin de semana, me indiquen por dónde debo de entrar a un mercado público, por ejemplo, al de Ampliación Tepepan, y por dónde debo salir. Y los mismos comerciantes se ponen de acuerdo en el reparto, a quién le toca, hacen un calendario de por mercado y están con esta dinámica de indicarle a los usuarios de ese mercado por dónde es la entrada, colocan sus letreros de salida. Aún así, pues veremos con las áreas correspondientes para que se refuerce esta situación. Yo lo haré llegar a las áreas correspondientes. Adelante, compañera concejal Nitzia. Gracias. Yo sí he platicado con los compañeros comerciantes y todos coinciden en que la mayor parte de las alcaldías debe de tomar ese control de entradas y salidas y de repartir gel en las entradas y salidas, y no nada más es en esa alcaldía. Hay ejemplos de otras alcaldías que lo hacen todos los días. De verdad, no es darle el control a las mesas directivas, es que se tome la precaución por parte de la alcaldía, se tomen las medidas por parte de la alcaldía para los espacios públicos. Sí, de verdad, insistir en este tema, hemos insistido desde el 20 de marzo, la sesión presencial, y no es dejarlo como un tema a albedrío, o sea, es un tema de que debe tomar las decisiones prioritarias para la población, la alcaldía. Claro, sí, la alcaldía es en estos momentos pues la más interesada en cubrir con este tipo de requisitos. Hay presencia de gobierno, lo debo decir, hay presencia de gobierno, pero lo platicamos con el área para ver de qué manera se refuerza más este tema, concejal. Gracias, Juanita. Adelante, mi compañera concejal Gabriela Villanueva. Gracias, Mari. Buenas tardes a todos. Juanita, gracias por acompañarnos. Mis comentarios respecto al tema del COVID, si nos pudieras repetir de los micro kioscos de pruebas rápidas, ¿dónde se ubican y en qué horario, Juanita? Sí, son. También hacer nuevamente la solicitud, la petición de sumar esfuerzos de seguir inhibiendo la venta de alcohol en algunas tienditas. Hay varios vecinos que nos han enviado justo la solicitud, tan solo por ahí comentaban también en redes en Madresena, en Santa Cruz Acalpixca, por el DIF, por la Maracachico, mayor presencia para inhibir el consumo y venta de alcohol, ya que, bueno, incluso se quedan, ¿no?, a tomar en la calle. Entonces, esa sería también una petición, que se pudiera ahí coordinar un mayor número de visitas o de rondines por parte de la Coordinación de Seguridad Ciudadana. ¿Es cuánto? Sí, yo platicaré también con el área correspondiente, porque efectivamente, sí, desgraciadamente la ciudadanía, concejal Gabriela, no ha terminado de entender que esto va en aumento y que si nosotros como ciudadanos no hacemos lo conducente, pues esto no va a terminar pronto, ¿no? Entonces, sí, lo platico con el área correspondiente. Y en relación a los macro kioscos, el primero está ubicado en la plancha central del centro de Xochimilco. Ya ven que está cercado, acordonada toda la explanada baja. Anteriormente, cuando se iniciaron hace 8 días con estos macro kioscos, el del centro de Xochimilco fue el primero.
los vecinos llegaban y hacían una larga fila porque tuvo una gran demanda este kiosco. Entonces estaban al exterior de la explanada y cubrían todo lo que era el edificio central, lo cual para nosotros no era bueno, y tomamos la determinación con participación ciudadana del centro de que la gente que llegara a tomar sus pruebas pasara al interior de la explanada protegidos por las vallas. ¿Para qué? Para protegerlos a ellos y proteger a la ciudadanía que va y viene, ¿no? Entonces, en coordinación con el área de servicios médicos, con todas las medidas de seguridad, se hizo este acompañamiento y resultó mucho mejor para toda la comunidad. El segundo kiosco está ubicado, macro kiosco, está ubicado en Tulyehualco, igual, con la misma dinámica, y el día de hoy se instaló el de Jaltocán. ¿Para qué? Para que la gente que viene de otras comunidades del oriente, del poniente, no tengan que entrar a Xochimilco, sino que esté, digamos que, en las inmediaciones del centro. Por eso es que se implementó este mega kiosco. Es importante resaltar que van de 250 a 300 pruebas las que se realizan en cada uno de los kioscos. El día de hoy se inició con Jaltocán a las 6 de la mañana con la logística. Y sí es importante mencionar que la gente está llegando a partir de las 6 de la mañana, 5 de la mañana, a tomar su lugar para tomarse sus pruebas, que son totalmente gratuitas. El horario de los macroquioscos es de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Para que tengan este conocimiento. Gracias, Juanita. Tiene la palabra mi compañero concejal Eros Jesús Rodríguez. Gracias, concejal. Buenas tardes a todos. Bienvenida Juanita Delgado y licenciada Laura. Gracias, concejal. He seguido de muy, muy de cerca el tema de los mercados. Yo le he dicho al señor alcalde en todas las sesiones la parte que es el de hacer los circuitos en todos los mercados. He sido uno de los que ha estado llevando y ha estado insistiendo y he estado yendo a los mercados para que se haga esto. Yo sí le pediría más bien a la licenciada Laura que pudiéramos con el JU de Mercados que haga bien esta parte. Ahí es donde él no ha funcionado en hacer los circuitos que le hemos estado insistiendo. La verdad es de que ya es desgastante que cada sesión estemos diciendo lo mismo y no se haga un trabajo en eso. Dos, hoy se instalaron los comerciantes aquí en el centro de Xochimilco y de igual manera pido que haya un circuito real. ¿Por qué? Porque entran por los dos lados, salen por los dos lados, se aglutina la gente, no es una cuestión de circuitos. Entonces creo que ahí también debería, ya de vía pública y la dirección, de buscar un mecanismo en acordonar a lo mejor el centro para que entren y salgan por un mismo lugar. O sea, creo que sí lo debemos de hacer, estamos en la fase más fuerte de contagios o de rebrote en este momento, y eso es lo que hemos pedido durante mucho tiempo. Eso le correspondería, yo creo, licenciada Laura, si usted no lo permite, que sí le diga al JUD, a la dirección, que empiecen a hacer su trabajo en ese sentido. Es cuanto. Gracias, concejal. Si me permiten la palabra, tomo nota de las acciones que deben, por supuesto, tenerse en los mercados para evitar que los contagios se propaguen. Y tendré hoy mismo una reunión con el área de gobierno y mercados para poder llevar a cabo estas acciones que usted tan acertadamente comenta. Ojalá pudieran invitar a la Comisión de Jurídico y de Asuntos Jurídicos y Gobierno, presidida por el concejal Jorge Núñez, para ver todos esos temas. Gracias. Así lo haremos. Gracias, licenciada Laura, secretaria particular del alcalde, y cedo la palabra a mi compañero concejal Jorge Núñez Becerril. Gracias, buena tarde.
Buenas tardes. Yo creo que en este tiempo es muy importante, yo creo que ya impulsamos el bando que tuvo a bien este consejo, del bando de regla para el cuidado de todas y todos en esta pandemia. Por mi parte he estado difundiendo el bando en las comunidades en las cuales me han invitado, pero yo creo que ahora el tema es salir a la calle y difundir el bando e invitar a todos los ciudadanos a que utilicen el cubrebocas. En cualquier colonia, barrio o pueblo, se ven a las personas sin cubrebocas. Yo creo que la alcaldía debería de tomar también este asunto y poder ejercer un presupuesto para cubrebocas, obsequiarlos a las personas que menos tienen y evitar el contagio. ¿Es cuánto? Juanita, ¿desea hacer uso de la palabra? Sí, pues utilizar este medio para, tengo entendido que esto lo están viendo los ciudadanos, ¿no? Entonces, hacer un llamado urgente, un llamado de conciencia a los vecinos, porque por muchos cubrebocas que demos, por muchos litros de sanitizante, por muchos litros de gel, si la ciudadanía no ha entendido que debemos guardar distancia, de no salir en los momentos que no debamos salir, de no exponer a nuestros adultos mayores, de que nuestros jóvenes entiendan que no podemos estar llevando los virus a nuestras casas, nada va a funcionar. Las fiestas clandestinas con los jóvenes, en fin, sean ustedes portadores de esta preocupación. De verdad que los trabajadores de la alcaldía, así como los compañeros de estructura, no hemos dejado un solo momento en hacer lo que nos corresponde, con mucho respeto hacia la ciudadanía, con mucho trabajo, con mucho compromiso. Pero si la ciudadanía no termina de entender que somos responsables de nuestra propia salud, esto no va a funcionar, y por mucho cubrebocas, y vuelvo a repetirlo con las medidas, no va a funcionar. Entonces, un llamado a la población, no solamente de la comunidad de Xochimilco, sino a toda la ciudadanía en general, para que tomen conciencia de esta situación. Además, también aprovecho para comentar, lo platicábamos hace un rato con mis compañeros de estructura, tenemos que ser responsables de nosotros mismos y entender que si tenemos obesidad, que si tenemos sobrepeso, si somos diabéticos, si somos hipertensos, tenemos más riesgo de tener situaciones muy complicadas. Entonces, yo aprovecho este pleno para hacer un llamado a la ciudadanía. Muchísimas gracias. Gracias, Juanita. Cedo la palabra a mi compañero concejal Simón Sandoval. Adelante. Buenos días a todos y a todas los que nos acompañan en redes y los que nos escuchen. Todo esto es demasiado importante. Estamos viviendo una situación muy compleja, muy delicada, y tenemos que seguir difundiendo, intensificar lo que estamos haciendo. Es todo lo que ustedes acaban de comentar, es muy cierto. Lamentablemente todavía nos toca ver gente que no utiliza el cubreboca. Entonces, pues sí es demasiado frecuente que nos estemos contagiando. Esto yo sé que es una labor muy fuerte, muy extenuante, pero tenemos que seguirla haciendo. Pediría y me uniría a lo que estamos haciendo, tanto toda la alcaldía, toda la gente de estructura, toda la gente que estamos trabajando, de seguir insistiendo en toda la gente que conocemos en que lo usen, en que tengamos las precauciones, en que se haga todo lo necesario. Sabemos que a lo mejor, por ponerles un ejemplo, de 5 nos hacen caso 3, pero ya vamos avanzando. Entonces, esto es así definitivamente, tenemos que intensificarlo, repito mucho, en alzar la voz con todos los demás. Hay gente que se va a enojar inclusive con nosotros, nos ha pasado, pero tenemos que intentarlo, seguirlo haciendo por beneficio de todos. Es una cuestión muy delicada y la verdad, yo que he estado en unidades médicas, es muy, 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 muy fuerte cuando ya se intensifica esto. Así que esperemos que
nuestra alcaldía no llegue a ese extremo. Es todo. Gracias, compañero concejal. Simón, ¿algún otro concejal que desee hacer uso de la palabra? Adelante, compañera concejal Atenas. Gracias, concejal presidenta. Pues yo nada más hacerles un comentario en apoyo a esta situación, licenciada Juanita. Pues nada más a la alcaldía darles un exhorto en el sentido de hacer perifoneo nuevamente. Yo lo creería conveniente nuevamente, como cuando comenzó esta situación, hacían perifoneos, hacían difusión, entregaban gel, entregaban cubrebocas, o sea, y se ha visto el trabajo, pero yo creo que ahorita, ante esta situación que estamos viviendo, que ya está aumentando, entonces yo creo que deberíamos de tomar las mismas medidas, si no es que más todavía, en ese sentido. Entonces yo exhortaría a la alcaldía, digo, los funcionarios de la alcaldía han estado trabajando, entregando gel y demás, pero yo debería poner un poquito más de énfasis en esa situación para hacer conciencia a la población. Bien. Muchas gracias, concejal. Aprovecho este momento para comentarles que todos los sábados se tiene reunión el sector salud con la jefa de gobierno y ahí hacen una dinámica donde se ven las cifras, los contagios, donde aumentan, donde disminuyen, y en relación a eso se toma la decisión de colocar o no más kioscos COVID. Sí quiero comentarlo, es importante recalcar que esta semana los pueblos donde se incrementaron los contagios son Santa Cruz Acalpixca, San Marcos, donde ya había bajado, Jaltocán, donde se decide poner el macroquiosco, San Lucas Ochimanca, Santa María Tepepan, que no teníamos tanto brote ahí, ahora se encuentra Santa María Tepepan, Caltongo, Santa Cruz Xochitepec, San Mateo Jalpa, Santa Cecilia Tepetlapa, San Lorenzo Atemuaya y San Andrés Atemuaya. Realmente es preocupante porque no teníamos, son 2, 4, 6, 8, 10, 11 pueblos donde se incrementó el contagio. Entonces, sin duda, tomaremos cartas en el asunto aquí con la licenciada Laura para el perifoneo, para el monitoreo, y desde luego con la jurisdicción sanitaria con la que estamos trabajando de la mano, codo a codo, desde que inició todo esto, y estamos trabajando con la doctora Mirna, así como con el ISSSTE, como con el pediátrico, y bueno, se siguen las brigadas de sanitización, con PC y con gobierno. De hecho, hoy por la mañana ya iniciaron las sanitizaciones nuevamente en estos pueblos, con PC y gobierno, lo vuelvo a repetir, así como en los megaquioscos. Cada determinadas horas se sanitiza todo el espacio, sillas, mesas, papelería, para evitar más contagios. No duden en que la Alcaldía Xochimilco de verdad está dando su mayor esfuerzo para controlar aquí en la demarcación este contagio. Gracias, Juanita, por la intervención. Yo tengo también algunas preguntas que realizar. Como todos bien sabemos, se está reactivando la economía aquí en nuestro Xochimilco. En este caso se acaba de realizar se está llevando a cabo en la Feria de la Esfera en el Deportivo Xochimilco, así como también en nuestros mercados de plantas. Quisiera saber qué medidas se están tomando en estos mercados y en este caso en la Feria de la Esfera, si en los mercados de plantas se ha bien platicado con la mesa directiva de lo que son los mercados de plantas, qué medidas se están tomando, se están llevando a cabo para que la gente pueda ingresar a estos mercados y pues no, ahora sí que pues puedan entrar con toda la confianza del mundo, tanto a todos los mercados de aquí de nuestra alcaldía, llamémosle Madre Selva, Palacio de la Flor, también hay otro en Cuemanco. Entonces, ¿qué medidas sanitarias se están implementando en todos estos mercados? ¿Es cuánto? Sí, bueno, voy a comenzar por el final. En este momento se encuentra una brigada de médicos de la jurisdicción sanitaria
en lo que es el Deportivo Central, donde está la Expo Esferas, para muestrear y también para revisar la salud de cada una de las personas que está vendiendo sus productos. Además de que hay filtros de sanitización, a mí me tocó estar el día de ayer en filtros sanitarios al interior del deportivo. No hay una sola persona que entre sin ser revisado temperatura, uso de cubrebocas, y se les indica que no deben permanecer más de ciertos minutos dentro de la carpa. También se está pidiendo a los papás que los pequeños no entren a la carpa. Se llevan todos los protocolos de sanitización ahí al interior, y además no pueden permanecer en el deportivo, no hay digamos que actividades dentro del deportivo, entonces es entrada, filtro de entrada y salida directamente a la calle. En relación a los mercados, por ejemplo, el campo 7 y el campo de Palacio de la Flor, también al inicio pues se toma la temperatura, se regala el gel y pues hay una gran afluencia. Nosotros no podemos tampoco parar esta dinámica de la gente que sale a comprar sus cosas y de esa manera pues se activa la economía, pero sí con las medidas a nuestro alcance de sana distancia y en colaboración, perdón, y platicando todo el tiempo gobierno con las áreas, con los representantes y responsables de cada uno de los mercados, para que se guarden las formas de ingreso. ¿Qué más? ¿Se me va alguna otra pregunta, concejal Elena? Está bien, Juanita, creo que sí respondiste todas. Muchas gracias. Mi compañera concejal Ángeles quiere hacer uso de la palabra. Adelante. Gracias, concejal. Pues quiero saber, aparte de PC y de gobierno que están realizando el reparto de cubrebocas y están haciendo la sanitización en varios pueblos, ¿tienen algún horario? ¿En qué pueblos están ahorita? ¿Y cómo podemos solicitar la sanitización para algún barrio o algún pueblo que lo necesite? Bien, en cuanto a solicitar la sanitización, puede ser directamente con el área de Protección Civil y también por medio del SUAC, lo vuelvo a repetir, y también directo a servicios médicos con la subdirectora compañera Marisol Olivares. Y bueno, en estos momentos también el área de servicios médicos está sanitizando en domicilios. Se detecta donde hubo un brote, se les hace la llamada telefónica porque tenemos esta información directa de la jurisdicción, y entonces el equipo de rescate va a hacer las sanitizaciones directamente con Marisol. Va la compañera Marisol, Ángel Coquis, que saben cuál es el manejo de todo esto. Y bueno, esa es la dinámica. En estos momentos están, lo vuelvo a repetir, están los compañeros en los 11 puntos de mayor contagio en Xochimilco, en los diferentes pueblos que ya mencioné. Y se va a estar haciendo toda esta dinámica todo a lo largo de la semana. Además de lo que vamos a platicar con la licenciada Laura para hacer los perifoneos y alertar a la comunidad de que pues siga las recomendaciones. Pidió la palabra la licenciada Laura. Licenciada Laura. Sí, gracias. De acuerdo a la pregunta que la concejal Ángeles realiza, quiero reforzar lo que comenta la directora de desarrollo. Si bien es cierto, no se ha parado esta actividad. La alcaldía ha tenido el desarrollo con diferentes brigadas. Las brigadas funcionan desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde por parte de Protección Civil y Gobierno. Protección Civil hace toda la zona del centro de Xochimilco, todos los barrios, en la zona Cerril, tanto en la zona oriente como poniente, se encuentra gobierno atendiendo los pueblos. Y en el caso específico,
de servicios médicos, ellos son los responsables de atender a los ciudadanos en sus domicilios. En el caso de Xochihuatz, ahí nos hacen llegar los vecinos las peticiones para cuando quieren que se saniticen sus viviendas. Esto nos ha ayudado muchísimo para tratar de darles una atención inmediata. Y en esta sesión que tenemos ciertos alcances con la ciudadanía, no duden en llamar, en pedir Xochihuatz si lo requiere en su momento, si ustedes tienen un caso COVID. Entonces, la alcaldía sigue funcionando en torno a esto. Y bueno, esa actividad no para, tampoco la entrega de cubrebocas, que por ahí el concejal Jorge comentaba, se ha estado haciendo desde el inicio de la pandemia, se ha estado entregando también en los kioscos COVID cubrebocas a aquellas personas que en ese momento lo requieren o no traen puestos, se han hecho brigadas para ir abarcando cierta parte de la alcaldía. Y bueno, eso es cuanto. Gracias. Gracias, licenciada Laura. ¿Algún otro concejal que desee hacer uso de la palabra? Gracias. Solicito al secretario técnico dar seguimiento al siguiente punto de la orden del día. Como décimo punto del orden del día, asuntos generales. ¿Algún concejal desea hacer uso de la palabra en asuntos generales? Concejal Gabriela Villanueva, concejal Nitzia. Concejal Simón, ¿algún otro concejal? Gracias. Tiene la palabra mi compañera concejal Gabriela Villanueva. Gracias, concejal Mari. Nuevamente buenas tardes a todos, también los que nos están siguiendo en las redes sociales. Entiendo que las prioridades se reorganizan y principalmente es el tema de la salud, sin embargo hay muchos otros temas que también se tienen que seguir atendiendo. Agradezco la presencia de la secretaria particular del alcalde. Los temas que voy a tocar aquí serían, ya anteriormente había mencionado en otra sesión, vecinos del Callejón de la Palma en el barrio de San Antonio han pedido constantemente la presencia, incluso ya hay sellos por parte del área de jurídico, de un espacio que sirve para hacer eventos. ¿No? Me comentan los vecinos que siguen haciendo las fiestas aún con todo y los sellos, por lo que pediría nuevamente la presencia y el apoyo del área de jurídico y gobierno para inhibir este tipo de situaciones. Son fiestas que terminan a altas horas de la noche. Otro punto es solicitarle una reunión con el director general Gustavo Arias, porque hay los vecinos de Cerrillos 3 nos están comentando que la dotación de pipas de agua por tandeo están teniendo problemas. Ellos están solicitando una reunión con el alcalde o con el director general y si es posible que me pudiera ayudar la secretaria del alcalde para poder tener esta reunión y ver cómo está el agua por tandeo en esa zona. Y bueno, nuevamente comentar el tema de la inhibición de venta de bebida alcohólica por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Una de nuestras funciones, vecinos, no olviden, como concejales, es estar en territorio vigilando y supervisando las acciones de gobierno. Es algo que hemos estado haciendo. Y que, bueno, estos temas salen a la luz justo haciendo estos recorridos vecinales. Es tarea de todos cuidarnos y seguir las medidas que bien menciona nuestra directora general, Juanita Delgado, para poder inhibir estos casos también de coronavirus. ¿Es cuánto? Gracias, concejal. Por parte de la alcaldía, vamos a revisar estos puntos y me pongo en contacto con usted para revisar la agenda del director de servicios urbanos, empatarla también con el tiempo que usted tenga. Gracias. Gracias. Tiene la palabra mi compañera concejal Nitzia Rosas. Adelante. Gracias, compañera concejal Mari. Bienvenida a la secretaria particular del alcalde. Este es un tema que me habían comentado los ciudadanos de la parte de Barrio 18 y la parte donde se está llevando la obra del Metrobús. Ya habíamos insistido en diferentes ocasiones acerca de pues, que se nos informara del proyecto, se nos informara cómo se está llevando, la fecha de entrega, todo. Bueno, la fecha no, esa información no la han pasado al consejo. Y días anteriores, personas de Barrio 18 y zonas aledañas se quedaron sin agua durante 15 días
ya estaban a punto de cerrar la calle y ya por fin se les hizo caso para que esto no sucediera. Es insistir en el tema de que se exteriorice la información, de que no pasen este tipo de cosas, de que se tenga que llegar a los ciudadanos a que no se queden sin agua y de que no se les informe qué está pasando con la obra. Es por eso la insistencia de que se nos informe al Consejo qué está pasando con esta obra. Y otra cosa, respecto al número de que dieron para señalar actos de corrupción, si hay algún informe sobre ello, si tienen información puntual sobre ello, cómo está funcionando, si se ha manejado este número y se ha exteriorizado a la ciudadanía, porque pues casi nadie sabe de este número, es cuánto. Gracias. Concejal Nitzia, respecto a las obras de Metrobús que se están llevando a cabo en Barrio 18, ¿se trabaja en conjunto SACMEX, el área de participación ciudadana de la Ciudad de México, el área de obras de la Ciudad de México, quién tiene a cargo esa construcción? La falta de agua que se ha tenido, se les comunicó previamente ya a los vecinos los cambios que se iban a hacer, las modificaciones a través de participación ciudadana de la Ciudad de México. Se hicieron algunas notas, se pegaron algunos panfletos para darles a conocer esta situación. Se va, por supuesto, a tomar, yo personalmente, comunicación con la gente de obras y de Metrobús, quien está a cargo, para que a ustedes se les haga llegar la información, ya que esta obra no depende de la alcaldía. En cuanto al segundo punto que usted menciona, de los actos de corrupción, esa línea telefónica, se hizo una campaña mediante comunicación social de la alcaldía, donde ese número lo contesto yo de manera personal para recibir algunas quejas por los actos de corrupción que se puedan cumplir, y yo personalmente le doy seguimiento de manera discreta, sin exponer a la gente que nos hace llegar esa petición o esa denuncia, y lo trato de manera directa con quien se tenga que tratar en su momento. Gracias. Adelante, compañera concejal Nietzsche. Hola, bueno, pedir una reunión para que se nos pudiera explicar más el funcionamiento de esta línea, porque lo contestas, pero también eres servidor público, o sea, también eres susceptible de que te digan que tienes actos de corrupción. Así que sí me gustaría una reunión para que pudieran explicarnos cómo funciona y cómo se le da vista a Contraloría o qué seguimiento se le da este tipo de llamada. Dos, no ha habido comunicación, tan es así que iban a cerrar el crucero porque entraron en desesperación porque no tenían agua. O sea, no ha habido comunicación. Sabe perfectamente y sabemos perfectamente que esta obra la está llevando el gobierno de la Ciudad de México, pero la insistencia es para que se exteriorice la información con la ciudadanía. Ese es el objetivo, para que no pasen este tipo de cosas cuando se entrega obra. O sea, este es el objetivo de saber esta información. Sabemos perfectamente que es gobierno de la Ciudad de México, pero también sabemos que ustedes tienen comunicación con el gobierno de la Ciudad de México para ese tipo de información. Muchas gracias. Claro, hacemos la reunión para aclararle cómo funciona este sistema telefónico. Gracias. Tiene la palabra mi compañero concejal Simón Sandoval. Adelante. Sí, nuevamente, buenas tardes. Nada más con una precisión, para informarles que con fundamento en lo dispuesto el artículo 53, apartado 1, apartado C, fracciones 8 y 9 de la Constitución de la Ciudad de México, artículos 81, 82, 89, 97, 101 y 104 de la fracción 10 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, así como los artículos 18 de las fracciones 3, 4, 10, 75, 96, fracciones 12 del Reglamento Interno del Consejo de Alcaldía de Xochimilco, es que se aprobó las comisiones en este Consejo de fecha 24 de noviembre del año en curso, la comparecencia del Director General de Participación Ciudadana, Víctor Hugo Muñoz González, toda vez que no se cumplió con el informe solicitado. Es por esta razón que se requiere un informe detallado de las acciones y el presupuesto ejercido en cada una de ellas. En este sentido,
se giró el oficio correspondiente recibido en la oficina de la dirección antes mencionada el día 26 de noviembre del presente año, solicitándole rinda virtualmente su comparecencia el próximo miércoles 2 de diciembre y hacerles mención también que hasta la fecha no tenemos todavía el informe correspondiente, que si el día de hoy lo recibimos, con todo gusto se los haremos llegar para que todo, como anteriormente habíamos comentado, se haga en tiempo y forma. Gracias, es todo. Gracias, compañero concejal Simón. No sé si la secretaria particular, Laura Martínez, tenga algo que comentar. En este aspecto, no creo nada. La ley es muy clara y no tendría nada que comentar. Se nos ayuda. Solamente pediría en este caso que si nos pudiera usted apoyar en que efectivamente se le dé seguimiento en relación a este oficio que el compañero concejal Simón ingresó a lo que es y de la concejal Nitzia también en relación a los temas que comentaron. Sí, los directores tienen que volver a hacer su comparecencia. No sé si ustedes ya hicieron llegar el oficio donde se lo solicitan y pues ya estaría de ellos que respondan a esa petición que ustedes tienen y tendrán que hacerlo en el tiempo y en la forma que ustedes lo establezcan como consejo. Gracias, licenciada Laura. Agotado el punto de la orden del día de asuntos generales y no habiendo más intervenciones, solamente informaría, compañeros y compañeras concejales, que las actas de la vigésima primera sesión ordinaria. Falta alguien más. Concejal Luis Felipe, adelante. No te escuchas, Luis. No te escuchas. Perdón, ya me escucho, ¿verdad? Es una petición nada más para que le pudiera dar prontitud a la publicación de los dos bandos que sean que hemos expedido aquí en el Congreso. Uno es el del uso obligatorio del cubrebocas. Mientras no tenga esa publicación en la Gaceta Oficial, no puede hacerse obligatorio. Entonces, sí le pediríamos a la secretaria particular que a la brevedad se pueda dar la publicación de estos bandos. ¿Es cuánto? Gracias, compañero concejal. Para comentar que efectivamente me parece que estos dos bandos ya para su publicación están ya en el área jurídica con la licenciada Yunuen. La publicación no la tenemos de qué fecha exacta, pero bueno, ya está en el área de jurídico. Sí, pero se tiene que enviar a que se publique en la Gaceta, o sea, en jurídico ya lleva más de un mes ahí. Entonces, mientras no se envíe, por eso la petición a la secretaria particular para que le pueda dar prontitud, sobre todo al del uso obligatorio del cubrebocas. Claro, a eso le damos seguimiento y también lo veo con comunicación social. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Agotado el punto del orden del día de asuntos generales y no habiendo más intervenciones, solamente informaría a compañeras y compañeros concejales que las actas de la vigésima primera sesión ordinaria, cuarta sesión solemne y cuarta sesión extraordinaria, así como la lista de asistencia de esta sesión, estarán a su disposición para firma y rúbrica en la oficina de la Secretaría Técnica. No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 14 horas con 40 minutos del día lunes 30 de noviembre del 2020, doy por concluida la vigésima sesión ordinaria del Consejo de la Alcaldía de Xochimilco y agradeciendo la presencia de la Directora General de Desarrollo Social, así como de la licenciada Laura Martínez, por la presencia a esta sesión ordinaria del Consejo de la Alcaldía. Muchas gracias. Muchas gracias.